Vamos a ir a este video que, amigos y amigas, le da un golpe mortal a Norma Piña y a su pandilla. Y es que el embajador de Estados Unidos dice que está interesado en que México cuente con un poder judicial fuerte para mejorar la seguridad, ya que hay muchos delincuentes protegidos por Norma Piña y su gente que están ahí sin extraditar, por lo que no se ha hecho por el poder judicial. Y es que hay que recordar que el señor o la señora Piña le dio un amparo a Caro Quintero para que no lo extraditen. Y así muchos más. Ha descongelado cuentas, han parado a delincuentes, ha sacado a delincuentes, y el pueblo de México, no hay justicia para ellos. De nada sirve la Judicatura Federal, que es la encargada de castigar a los jueces, y es que en esa judicatura, que debe ser autónoma, la maneja Norma Piña. Ni un juez en la cárcel hay, y hay muchos delincuentes en el Poder Judicial. Amigos, vamos a ir al video de el señor Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Aseguró Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, a quien dijo, justamente quien dijo que su país está interesado en que México cuente con un poder judicial fuerte y que funcione para avanzar en temas de seguridad, como la extradición de delincuentes para ser procesados por la justicia estadounidense. Eso es decisión de los mexicanos. Y respeto que llevamos nosotros a la política de México, que ustedes tienen que definir las instituciones que ustedes van a vivir aquí en México, ¿no? Entonces, el Poder Judicial es una de esas instituciones muy importantes. La meta, yo creo, de todos es de tener un Poder Judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien, porque sin un poder judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchas de las temas, incluso lo de la seguridad. Conozco y podía comentar de delincuentes que en parte ahí están ahí sin extradición, en parte por lo que no se ha hecho por el Poder Judicial. Vamos a ir a este duro mensaje que manda el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a Dante Delgado. Haber hecho de la política una broma, como fue para mí el concepto de fosfo, fosfo. ¿Qué pasó? De destapes con cerveza a despedidas con rímel. ¿Cómo celebrar que le ganamos al PRI? No voy a ser parte de un partido que encuentre en la mediocridad una forma de seguir subsistiendo. Amigos, vamos a escuchar al gobernador. ¿Quieren premiar a Máynez con la dirigencia nacional por su papel que jugó en la elección presidencial? Yo respeto a Jorge. Ojalá Jorge vuelva a ser Jorge y deje de ser la versión que le impusieron, construida desde el norte de la República y definida por un grupo, insisto, de asesores que tienen aspiraciones de ser políticos. Yo quiero que Jorge regrese a ser el personaje que yo conocí, como un hombre inteligente y muy trabajador, pero por supuesto que la posibilidad de que esa visión de partido sea la que dirija los destinos del proyecto en el que nuestro movimiento participe, está absolutamente cancelada. Aquí no aceptamos imposiciones, ni hoy ni nunca. El día que quieran que platiquemos, platicaremos, pero si alguien está pensando que a Jalisco lo van a someter con una instrucción desde el centro, pues yo creo que no acaban de conocernos. Pero así de sencillo. ¿Sí pasó la factura esta política, sí, nacional, sí, a Jalisco? Sí pasó la factura, insisto, de la factura de haber tomado decisiones equivocadas y de haber hecho de la política una broma, como fue para mí la historia que algunos han resumido en un concepto, el del fosfo-fosfo.
Yo creo que tiene un concepto más complejo. Yo le diría que es la política que pasó de los destapes con cerveza a las despedidas con rímel. Así de sencillo. Esa política no es política. Yo lo que quiero es que a mi partido, al partido en el que yo participé, el partido en el que me voy a despedir como político, regrese la responsabilidad, que se acabe la banalidad, que volvamos a pensar en México, que se acaben las fobias y que volvamos a tener capacidad de diálogo, que mantengamos, por supuesto, la capacidad de pintar la raya con los partidos del pasado. Eso me parece que fue, dentro de todo lo malo, fue una decisión correcta. Nosotros no podemos construir una opción de futura basada en los partidos del pasado, pero tenemos que volver a abrir el diálogo para entender que el modelo de partidos que conocimos, los mexicanos, se acabó, se murió. Y quienes no lo entiendan, se van a equivocar. ¿Es mediocre la postura nacional sobre los... Pues ustedes díganme, si no es... Ustedes díganme cómo entender que estemos festejando que le ganamos al PRI. Es cómo estar festejando que nos disputamos el cuarto lugar a nivel nacional. Insisto, nosotros en Jalisco lo que demostramos es que se pueden ganar elecciones. Nosotros competimos para ganar. Y yo no voy a ser parte jamás de un partido que encuentre en la mediocridad una forma de seguir subsistiendo, de hacer de la derrota una forma de seguir teniendo recursos. Yo no creo en eso, pero en mi opinión simplemente es la de alguien que le aportó a la construcción de este partido y de Movimiento Ciudadano, pero también de alguien que no está buscando ni ser dirigente, ni va a competir por cargos de elección. Lo que sí creo es que hasta el último día de mi paso por la política, voy a defender las ideas que, en las que creo, y una de esas ideas es la de que nunca más las burocracias de los partidos nos quieran imponer una visión a quienes hacemos política y a quienes ganamos elecciones y a quienes defendemos a nuestro proyecto en la calle y con la gente. Entonces, al final me siento con la autoridad moral para decirles, ese no es el partido que queremos. Ahora vamos a ir a este video del senador fósil del PRD que está culpando al presidente López Obrador por haber perdido el registro. Dice que metió la mano para acabar por consigna con el PRD en México. Este es lo que dijo el senador, amigos y amigas. Vamos a ir al video. Como partido opositor nos faltó valor para enfrentar al régimen, nos faltó defender los intereses ciudadanos, va parejo para todos los partidos que se supone somos de oposición. Pero al PRD específicamente... Al PRD está perdiendo su registro por falta de estrategia, por falta de compromiso, tiene su responsabilidad. En los tres estados que tenemos registro o que alcanzamos el registro, pues vamos a tratar de obtener el registro estatal y de ahí empezar a conformar un nuevo partido para México. ¿Considera que la ciudadanía votó en contra del PRD como por un voto de castigo? No, miren, es que tal como lo planteé, yo no puedo decir que esta elección fue una elección de la voluntad democrática del pueblo, porque todo lo que estoy planteando es un fraude electoral, es una elección de Estado. Entonces, es más, percibo, pensando mal, que el presidente metió mano por consigna a acabar ya con el PRD. Eso es lo que percibo. Entonces, pues si la voluntad del presidente es acabar con el PRD, lo logró, pero seguimos muchos perredistas con el espíritu libre y luchando porque a México le vaya mejor. Como partido, dice el senador fósil, que siguen muchos periodistas libres luchando por México. Amigos y amigas, unos vividores, claramente. Lo que no dijo el senador es que el pueblo de México se la cobró. Ellos se hacían llamar el único partido de izquierda. Pero ¿cuál era la incongruencia decirse de un partido de izquierda cuando se unió al PRI, que le mató como a 600 dirigentes? Escúchenlo bien, 600 dirigentes. Y todavía para acabarla de amolar para ellos, se une a la ultraderecha de Acción Nacional. Y todavía para acabarla de amolar, solo servían como aguadores o para cargarle el portafolio a Marco Cortés y Alejandro Moreno. Ese fue el triste final del PRD. Amigos, vamos a seguir con la información. Ahora vamos a ir a este video donde el señor Eli Ruiz le dice estúpido a Marco Cortés
amigos, se llevan muy feo entre estos señores de la oposición. Porque este señor, aunque a veces habla bien del presidente López Obrador, es un periodista de la derecha. Vamos a escuchar qué es lo que dijo en este debate. Una entrevista que le acaba de hacer a Azucena Ureste aquí en la mañana. ¿A que no saben qué? Hijo, debo cambiar de palabra porque estupidez se sienten. Estupidez es cuando dices algo estúpido. Estúpido es cuando te faltan entendederas. No es un insulto, son palabras. Es una definición. Es un calificativo de son descripciones, ¿no? Descripción. Imagínate ser tan estúpido que le dices a Azucena que va a quedarle las gracias a Claudio X González. ¿Gracias de qué? ¿Gracias de qué? Bueno, él a lo mejor, ¿no? O Marquito. Ah, sí, seguro. Él. O Marquito él. Está muy impresionado por el dinero de Claudio. Puede ser, ¿no? Sí. Existe una gran posibilidad. Puede ser, sí, a lo mejor él sí. Rico y me como voy a también pegar. Existe la posibilidad, no lo sé, que de las contribuciones que este señor pudo haber dado a la campaña, pues Marco se haya beneficiado directamente de alguna de ellas. No lo sé. Bueno, no lo sé. Puede pero, ser. ¿Cómo? Pero si algo le reclamaron y le reclamó más Cortázar es que el dinero de la campaña se lo quedaron, ¿eh? No le dieron a Xochitl, hoy se lo dijo, hoy lo dijo. En la qué mezquindad, ¿no? Pues claro. O sea. Pero dale las gracias a Claudio, no, no. Bien, Marco Conca, cada día se demuestra que eres menos listo de lo que ya creíamos que no eras. ¿Sí le construí bien la frase? Sí, porque sí, hace rato hace creo sentido. Que construí mal mi frase, ¿no? Hace sentido, ¿no? Sí. Pues ya escuchamos al periodista, arremete contra Claudio X González y Marco Cortés. Amigos, con esto me despido. Ya saben, si les gustó, y suscriban a este canal, denle mandita arriba. Activen la campanita y lo más importante, compartan el video. Nos vemos en el próximo.